persona, Citlali Miranda, que vamos a estar platicando con ella del segundo lugar que obtuvo en Intermedia A con un caballo que estábamos hablando fuera de la cámara con un nombre sotol, muy bonito el nombre. Bienvenida, Citlali, y a ver, platícanos acerca precisamente de este triunfo que tuviste el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad. Pues estoy muy contenta, un segundo que pues cuesta mucho por el trabajo que hay detrás y en un deporte en el que muchas veces no depende de ti al 100%, ¿no? Necesitas hacer conexión con tu caballo y hoy me salieron muy bien las cosas. Platícanos acerca de cuándo empezaste a montar y por qué se te dio la disciplina ecuestre principalmente. Empecé a montar hace 4 años. Equitación como tal, yo hice pentatlón moderno hace 10 años y ahí aprendí a montar un poco y me dediqué a otros deportes y como que me fui aburriendo, ¿no? De esgrima, triatlón, carrera, y me acordé que existían los caballos y le hablé a mi entrenador, que había sido mi entrenador, y le dije que quería empezar a montar otra vez y regresé hace 4 años. Ahora bien, ¿qué piensas de este circuito, ¿no? Que es la cuarta fecha. Obviamente hay varias categorías. A mí lo que se me parece interesante es que hacen juveniles, preinfantiles, infantiles, ¿no? De caballos jóvenes, intermedia A, intermedia B, me parece que también hay, ¿no? Es muy padre, este circuito me gusta mucho. O sea, es un hípico increíble. Es muy familiar este concurso y la cantidad de jinetes y la calidad que hay cada vez sube más, entonces nosotros como competidores y jinetes nos reta muchísimo a ir evolucionando y mejorando en las cosas, entonces sí es muy padre que cada vez te encuentras a nuevos jinetes o los que ya son viejos, pero hay más competencia, entonces sí te ayuda muchísimo a motivarte. Ahora bien, ¿qué sigue después de esta competencia? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Obviamente vas a seguirte preparando, vas a seguir montando. ¿Qué piensas hacer y hacia dónde vas a ir? Este año mi objetivo es llegar al Nacional, que empieza el 27 de noviembre. Y para eso me voy a preparar, me voy a ir a Puebla, a Jalapa, la última fecha aquí, que me parece que también es en octubre. Y pues voy a llegar al Nacional, que es mi objetivo de este año, ¿no? Sí. ¿Ya has ido al Nacional en Querétaro, ahí en Valvanera? Sí, el año pasado quedé campeona, que era Jinetes Debutantes, sí. Quedé campeona, entonces quiero refrendar ese título. Ahora bien, para que ustedes sepan también, Citlali es, bien lo decía ahorita en la cámara, que bueno, había hecho varios deportes y justamente hoy, ¿no? ¿Qué locura hiciste antes de venir a montar? Me fui a hacer el duatlón de la Ciudad de México por una apuesta. Corrí 5 kilómetros, me bajé a andar 30 de bici y me volví a bajar a correr 5. Y me vine para acá a montar 3 caballos y no lo vuelvo a hacer. Sí, me costó mucho mentalmente, físicamente todavía no siento el cansancio, pero mentalmente el caballo te exige mucho, tienes que estar con todos los sentidos y ese segundo lugar se lo atribuyo al caballo, me ayudó en todo, no es que yo haya hecho el mejor trabajo del mundo. Citlali, pues muchísimas gracias, felicidades por el segundo lugar, esperemos verte en el Nacional también y bueno, igualmente que tengas triunfos y bueno, nosotros seguimos disfrutando por supuesto de esta cuarta fecha del circuito ecuestre del Estado Mayor Presidencial. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias, un gusto.